parte en todo eso, porque yo creo que es verdad que la sensibilidad del músico está un tanto sobrevalorada. Y su sabiduría también, como la de los borrachos. Les atribuimos una sabiduría al borracho que, la verdad que no. Es como aquello que dicen que los niños y los borrachos no mienten. O sea, el que dice eso no tiene hijos. Sobre todo no tiene los amigos borrachos que yo tengo. O sea. Pero algunos andan por aludido ahí. El caso es que, bueno, fundamentalmente yo creo que el tiempo va puliendo un poco el carácter para finalmente caer en la cuenta de que eres un completo ignorante, ¿no? Por eso digo, no hay más que ver las entrevistas. A veces esperamos como grandes respuestas de esa gente que adoramos, de esos músicos, y te das cuenta de que finalmente, pues no, simplemente somos de alguna manera niños chicos que no sabemos soportar la soledad y encontramos en la música una forma de que nos miren y nos atiendan. Quizá tendremos alguna virtud, somos capaces, como el barón de Munchausen, de salir del pozo tirándonos de nuestro propio pelo, ¿no? Tenemos esa habilidad a través de nuestras canciones, pero poco más, la verdad. Entonces de eso habla esta canción, de que no sé nada de la vida prácticamente, no sé prácticamente nada, sé pocas cosas. Si tuviera que hacer repaso de las cosas que sé, pues son pocas, la verdad, ¿no? Por ejemplo, certezas inamovibles. La tortilla de patata debe llevar cebolla. Supongo que estaréis todos de acuerdo. Efectivamente. No, yo entiendo que pueda haber entre las salas cebollistas, porque la vida se divide así, es entre cebollistas y no cebollistas. Yo entiendo que pueda haber no cebollistas, pero fíjense que cada cual lo hace como quiere. En Argentina, por ejemplo, a la tortilla española le ponen lo que ellos dicen chorizo colorado, que es nuestro chorizo de toda la vida. Que supongo que un día llegó un español a Argentina, estaba, voy a hacer una tortilla, estaba allí con la sartén y dijo, hostia, un chorizo, échalo, tal. Y desde entonces se quedó como la tortilla española lleva chorizo. Así que cada cual lo hace. Yo les trato de convencer de que no, de que fundamentalmente es patata, huevo y cebolla, pero así que cada cual lo hace como quiere. Si alguno tiene una certeza inamovible que quiera hacernos partícipes, este es el momento. Estamos entre amigos y hemos venido a aprender, así que a lo mejor alguien tiene... Joaquín, ¿tú tienes alguna certeza así? ¿Estás atendiendo, Joaquín, lo primero? Lo primero es, ¿estás a lo que hay que estar o estás a otra cosa? Bueno, esté bebiendo...